La hermana Clotilde del convento Rosamelo tenía ya varios días con una fuerte crisis de hipo. ¡Hip! ¡Ya no aguanto más este hipo! ¡Hip! ¡Voy a ir a hablar con la madre superiora! ¡Hip! ¡Madre Hip! ¡Llevo varios días con un hipo insoportable! ¡Hip! ¿Podría usted, Hip, marcarme una cita para verme con el doctor? ¡Hip! Por supuesto que sí, hija mía. Deja, ahora mismo llamo a la clínica del doctor. Listo, hija. Ya tienes cita para mañana a las 8. Al día siguiente, la hermana Clotilde se va bien tempranito a la clínica del doctor Casimiro Tutoco para ver su problema del hipo. Buenos días, hermana Clotilde. ¿Puedo decirme usted qué la trae por aquí? Verá, doctor, Hip. Lo que pasa es que llevo varios días, Hip, con una crisis de hipo insoportable, Hip, que no puedo ni dormir, doctor, Hip. Deja ver. El doctor la examina cuidadosamente por unos minutos y le dice: Mire, hermana Clotilde, la verdad es que no hay nada de qué preocuparse. La felicito. Usted está la embarazada. Dentro de 7 meses se la mamá. Sí, dígame. Buenas tardes, doctor. Es la madre superiora del convento Rosamelo. Buenas tardes, madre superiora. ¿En qué puedo servirle? Disculpe que lo llame, doctor, y espero no estar interrumpiendo. Para nada, madre. Yo estaba en una consulta de rutina. Bueno, doctor, lo llamo porque la hermana Clotilde llegó aquel día ahogada en llanto al convento. No ha salido de su cuarto y no ha querido decir ni una sola palabra. Es muy grave lo que tiene, doctor. Vela, madre superiora. Como ella tenía una fuerte crisis de hipo, le dije que estaba embarazada. Espero que con el tremendo susto que le dice le haya quitado ya. ¡Oh, sí! A la hermana Clotilde ya se le quitó el hipo. Pero ahora entiendo por qué el padre Graciano se tiró de lo más alto de la iglesia. Nunca había estado tan cerca de una monja. ¿Será que ellas son tan puras como dicen? Déjame arriesgar y decirle algo. ¡Uf! ¡Qué calor está haciendo! ¿No es verdad, hermana? ¡Ay, sí! Tienes razón. Cada día está haciendo más calor. Pero Dios nos salvará. Oiga, hermana, perdone el atrevimiento, pero me gustaría hacerle una propuesta. ¿Una propuesta? A ver, dígame, ¿de qué se trata? ¿Qué le parece si en la próxima parada nos bajamos, nos tomamos unas copas, nos vamos para algún lugar y hacemos aquello que un hombre y una mujer hacen cuando están solitos? ¿Pero qué usted se ha creído? ¿No ve que yo soy una monja? Chofer, ábreme la puerta de atrás, que no me quedo ni un segundo más dentro de este autobús. ¡Ey! ¡Amigo! ¿Es conmigo? Sí, contigo mismo. Mira, yo sé cómo puedes hacer ñaca ñaca con la monja que acaba de bajarse. Pues acaba de decirlo, hombre. Mira, todas las noches sobre las 8, esa monja va al cementerio a rezar. ¿Por qué tú no te pones una túnica blanca y te echas un poco de polvo blanco en la cara? Así ella pensarás que eres Dios. Eso no va a fallar, y vas a poder hacer todo el ñaca ñaca que quieras con ella. Pues hoy mismo lo voy a hacer. Llegan las 8 de la noche y la monja, como de costumbre, va al cementerio y se pone a rezar. Ahí está la monja. Es hora de poner en práctica mi plan. Mi hija, soy Dios, y atenderé todos tus rezos si haces el amor conmigo. Pues claro, señor mío, pero antes le puedo hacer una pequeña petición. Claro, dime, hija mía. Mire, puede ser por detrás.
es que como monja que soy, quiero conservar mi virginidad. Pues claro, hija mía. Ahora vamos para atrás de aquellos arbustos. Rumpaldo agarra de la mano a la monja, se meten detrás de unos arbustos y hacen ñaca ñaca hasta más no poder. Pero al terminar, Rumpaldo se quita la túnica y le dice a la monja: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¡Yo no soy Dios! ¡Soy el hombre del autobús! Inmediatamente la monja también se quita su vestido y dice: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo tampoco soy la monja! ¡Soy el chofer! El convento Rosamelo era dirigido por la Madre Superiora Santa Teresa, una señora muy amargada y llena de resentimientos que imponía toda su furia en las pobres monjas del convento. ¡Uf! ¡Qué bien me siento hoy! ¡He dormido como nunca! ¡Hoy no voy a infernizar a las pobres monjitas y las voy a tratar bien! Y así de feliz comienza la Madre Teresa a recorrer todas las habitaciones del convento. Buenos días, Sor Josefa. La veo muy bien y la felicito, pues su habitación está muy organizada. Gracias, madre. Por cierto, usted también se ve muy bien hoy, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama. A la Madre Superiora no le gusta para nada el comentario de la monja y se va refunfuñando a la siguiente habitación. ¡Buenos días, Sol María! ¡Qué bien se le ve hoy! Y por cierto, ¡qué bien tendida le ha quedado la cama! ¡Gracias, madrecita! Usted también se ve muy bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama. La Madre Superiora, ya furiosa y muy intrigada por lo que habían dicho las dos monjas, entra a la tercera habitación y le pregunta a la monjita: Sol Leonor, sé sincera conmigo y respóndeme una cosa. ¿Me veo como si me hubiera bajado por el lado equivocado de la cama? Disculpe la sinceridad, madrecita, pero sí, usted se ha levantado por el lado equivocado de la cama. ¿Y qué demonios les hace pensar a ustedes que me he levantado por el lado equivocado de la cama? Es que trae puestas las sandalias del padre Horaciano. Era la época de Navidad y dos monjas del convento, la hermana lógica y la hermana matemática, salieron a entregarle los regalos de Navidad a los niños de la localidad. ¡Ay, hermana! Hemos estado tan ocupadas que se nos ha hecho ya tarde. Mejor regresemos al convento. Ya de regreso, las hermanas pasan frente al bar, donde estaban Cornelio y Rumpaldo sentados tomándose unas cervezas. ¡Mira eso, Rumpaldo! ¡Ahí vienen dos monjas a estas horas de la noche! ¿Sabes una cosa, Cornelio? Mi fantasía de toda una vida siempre ha sido hacer ñaca ñaca con una monja. Y esas parecen dos ovejas descarriadas. Espérame aquí, que ahora vengo. ¡Rumpaldo, espera! ¡Te has vuelto loco! Hermana, ¿se ha dado cuenta que un hombre calvo nos viene siguiendo hace más de 20 minutos? ¡Ay, sí, hermana! ¿Será que quiere algo? ¡Es lógico que quiere aprovecharse de nosotros, hermana! ¡Ay, Dios mío, hermana! Calculo que si seguimos caminando a este ritmo, nos alcanzará dentro de unos 15 minutos. ¿Qué podemos hacer, hermana? La única cosa lógica que podemos hacer es caminar más rápido. Esto no está funcionando, hermana. Obvio, hermana. Él hizo la única cosa lógica que se podía hacer. Empezó también a caminar más rápido. ¿Y qué vamos a hacer, hermana? Ahora calculo que nos alcanzará en un minuto. Bueno, en estos momentos la única cosa lógica que podemos hacer es separarnos.
Ve tú para la izquierda ahora y yo seguiré recto. Él no podrá seguirnos a las dos. Al ver que las monjas se separan, Trompaldo piensa y decide seguir a la hermana lógica. Y es así como la hermana matemática llega al convento, sin dejar de pensar lo que le pudiera haber ocurrido a la hermana lógica. Media hora después, llega completamente cansada la hermana lógica al convento. Hermana lógica, gracias a Dios que usted ha llegado. Cuénteme, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo lógico, hermana. El hombre no podía seguirnos a las dos, así que decidió seguirme a mí. ¿Y qué pasó después? Pasó lo lógico, hermana. Empecé a correr lo más rápido que pude, pero el hombre también lo hizo. ¿Y qué ocurrió? Pues lo lógico, hermana, me alcanzó. ¿Y usted qué hizo? Hice lo lógico, hermana. Me levanté la saya. ¡Dios mío, hermana! ¡Qué horror! ¿Y él qué hizo? Pues el hombre hizo lo lógico. Se bajó los pantalones. ¿Qué? ¿Y qué pasó después? Pues lo lógico, hermana. Una monja con la saya levantada corre mucho más deprisa que un hombre con los pantalones bajos. Iba una mujer de aquellas de la mala vida manejando su auto, cuando de repente avista a una monja a lo lejos que pedía un aventón. ¡Ay, muchas gracias, mi hija! ¡Que Dios se lo pague con mucha salud! Al cabo de unos minutos, la monja, algo curiosa, le pregunta a la mujer. ¡Ay, hija! No quiero ser indiscreta, pero no he podido dejar de notar que tienes un carro de lujo. Debes haber trabajado mucho para poder comprarlo, ¿verdad? Jejeje, no, madre, en verdad no fue así. Este auto fue un regalo del presidente de un importante banco que fue cliente mío por muchos meses. ¿Entendió, verdad? La monja no hace ningún comentario, pero con el rabillo del ojo se queda observando el bello abrigo que tenía la mujer. Y no pudiendo contenerse más, le dice... ¡Ay, hija! ¡Qué abrigo de piel más bonito! ¡Te debe haber costado mucho dinero, ¿verdad? ¡Para nada, madre! Este abrigo fue un regalo de Cristiano Ronaldo, aquel futbolista famoso, a quien le hice compañía por unas cuantas noches. La monja finalmente entiende de dónde provenían todos los lujosos bienes de la mujer y se queda completamente callada durante todo el viaje. Al llegar al convento, la monja se va a su habitación a rezar por todo lo que había visto. Hermana Clotilde, soy yo, el padre Horaciano. Voy a entrar a su habitación a dejarle las tareas de las monjas. Buenas tardes, hermana. Mire, le he traído su chocolatito favorito. ¿Qué le parece si nos vamos a la camita a comérnoslo juntos? ¿Sabe una cosa, padre? ¡Se puede ir a la mierda ahora mismo usted y sus chocolatitos!